Llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lat. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. El día de hoy tendré el gusto de conversar con Alexandra Ames. Ella es analista de políticas públicas y jefa del Observatorio de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífico. A propósito, por supuesto, del aniversario de la Ciudad de Lima, hoy 18 de enero. Lima cumple 487 años de fundación. Y también estaremos con Josefina Miroquesada Galloso. Ella es abogada e investigadora en derechos humanos, que formó parte del equipo de la Defensoría del Pueblo para el caso de Ana Estrada. Esto es al bueno. Josefina Miroquesada, abogada especialista en derechos humanos. Formaste parte del equipo de la Defensoría del Pueblo, que se encargó del caso de Ana Estrada. Bienvenida al vuelo, es un gusto. Hola Raúl, muchísimas gracias por la invitación. Pues ayer, supongo la viste, fue la audiencia de la Corte Suprema que eh, ha postergado para el 31 de enero la resolución del caso de Ana Estrada, la confirmación de la sentencia de primera instancia. Voté pronto, ¿qué te pareció la, la, la audiencia? Bueno, eh, muchos sentimientos encontrados. En realidad eh, es una audiencia que a mi parecer desnaturalizó la etapa eh, en la que debía encontrarse y en la que debe encontrarse el proceso, ¿no? Hay que recordar que ya existe una sentencia en primera instancia que declara, eh, reconoce ¿no? el derecho fundamental de, de Ana Estrada a una muerte en condiciones dignas y autoriza que eh, Salud y eh, el Ministerio de, de Salud sean los entes encargados para poder ordenar y venderla. En este caso, precisamente en el procedimiento de eutanasia, ¿no? es decir, que sean los entes encargados para poder llevar a cabo el procedimiento médico cuando ella sí lo requiera. Esta sentencia de primera instancia quedó consentida cuando ninguna de las tres partes demandantes, eh, demandadas, perdón, que son Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud y e Salud, decidió no apelar la sentencia. Se declara consentida, pero por razón de. Del artículo 3 del Código Procesal Constitucional, cuando se trata de un control difuso, para ponerlo en sencillo, cuando un juez eh, inaplica, o sea, no aplica una ley a un, a un este, caso a un específico caso. porque considera que es inconstitucional en ese caso, que es lo que pasó en este caso, que no aplicó el artículo 112 del Código Penal, que es el delito sí. de un en esos supuestos lo que pasa es que se eleva en consulta esta sentencia a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema lo único que tiene que hacer es evaluar la constitucionalidad, no digamos, es un análisis de derecho, no de hecho, sobre eh, cómo el juez aplicó inaplicó en este caso el artículo 112 para salvaguardar los derechos de Ana. Lo que sucedió ayer. Fue todo menos eso, ¿no? Es decir, sí. empezaron a preguntarse sobre la condición médica de Ana, eh, consultándole, por ejemplo, al representante de la Sociedad de Cuidados Paliativos, que era una micus curia, que no es una parte procesal y no sé qué hacía en la audiencia, como si fuera sí. un, un, este, un médico y tuviera conocimiento de... ¿Un consultor. De... Exacto. Un ¿no? como si fuera un perito, casi, ¿no? Vamos a, ver, vamos a ver el tema poco a poco. Vamos a desarrollarlo, sí. efectivamente, porque ese es justamente el meollo, digamos, de la polémica que tiene que ver con este caso, que es que ayer, digamos, la Corte Suprema fue al fondo, no a la forma, cuando debería de haber sido una audiencia eminentemente formal para re Exacto. revisar, como has dicho tú, bien la constitucionalidad de la decisión del sentencia, de la sentencia del, del juzgado constitucional. Eh, ahora digamos antes de hablar de los detalles quería preguntarte por una sensación un poco más general porque a mí la sensación que me ha dejado luego de haber revisado la audiencia y de haber eh, leído por ejemplo los tweets que publicó la propia ana estrada es que eh, el, la corte ha tratado de ser hiper garantista es decir ha tratado de ir al fondo por tratarse de un tema tan eh, digamos trascendental como el derecho a la vida y el derecho a la muerte, lo que a mí me parece que precede, antecede, adelanta opinión. Sí, en realidad desnaturaliza la función que se le encomienda. En este caso tenía una, eh, digamos un deber de evaluar jurídicamente eh, el, el fallo de primera instancia y no entrar a detalles sobre temas técnicos sobre temas sustantivos eh, más aún cuando estos ya fueron zanjados es decir, ya, pudieron, ya tuvo la oportunidad cada uno de los eh, demandados de poder apelar la sentencia de primera instancia si es que había algún tema de hecho que no quedó claro, ¿no? Eh, eso ya se, se cerró, esa puerta ya se cerró. La Corte Suprema hoy está, digamos, ayer empezó a indagar sobre hechos de los que no tenía competencia eh, y además, y eso lo dice Ana también, algunas de las preguntas formuladas, tomando en cuenta que Ana... Ha dicho en reiteradas oportunidades que le cuesta muchísimo hablar, que ella tiene que sí. prepararse con antelación, hacer ejercicio de respiración, descansar mucho para poder verbalizar lo que siente. Entonces, se les dio minutos al comienzo para que ella pudiera dar su, digamos que, eh, reiterar el pedido, ¿no?, de que puedan eh, ratificar el fallo de primera instancia, pero luego se le formuló una y otra y otra vez sí. muchas preguntas cada uno de los jueces, ¿no? Sí, pero además quizá la pregunta medular, que va un poco en el sentido de lo que yo te, lo que te menciono, es la pregunta de uno de los magistrados que le dijo, ¿por qué rendirse ahora?, que para sí, comenzar, okay. en primer lugar, no tiene nada que ver con este, esta etapa del proceso. Claro. Y en segundo lugar, eh, no parece ser, digamos, una pregunta relevante jurídicamente. Totalmente, ¿no? Además, yo eh, lo que dije ayer también era, parece que los jueces oyen, no escuchan lo que dice Ana. Y hay una diferencia fundamental, porque lo que decía Ana no solamente estaba vinculado con... Eh, digamos, que, que la persona pues de la sociedad paliativa no ha visto su historial médico, que no es médico y que no tiene una vela en ese entierro, sino que eh, ella, ella hablaba del sufrimiento, eh, que es únicamente un criterio que debe analizarse a juicio subjetivo. Es decir, nadie más que la persona que vive ese sufrimiento tiene la voz sí, sí. más autorizada para poder dimensionar y cuantificar ese sufrimiento. Entonces, claro, ¿qué hacían los jueces preguntando sobre cuándo eh, claro. es suficiente, ¿no? Los, los cuidados paliativos es suficiente, ¿tú estás segura que, eh, que, vas a, que la enfermedad te va a deteriorar hasta tal punto que ya no puedas seguir sí. este, tolerándolo, ¿no? Pues ¿tú o ¿estás tratando? segura de que te duele? ¿Te duele lo suficiente? Yo no creo que te duele lo suficiente. Daba Eso es lo que está diciendo. Sí. Daba la impresión de que estaba. Y, por, y, y yo creo que lo más, quizás, eh, digamos, cuando te hablaba de esas sensaciones bizarras, era que algunas participaciones daban. Entender que quizá no estaban malintencionadas, pero que no entendían de qué iba el, el derecho a una muerte digna. Porque empezaba, sí. claro, diciendo toda mi solidaridad, mi solidaridad con, con contigo, Ana, yo este, respeto eh, a, digamos, la lucha que tú has eh, llevado a cabo, todo lo que has logrado, mucha empatía contigo, y sin embargo, luego le hacían estas preguntas, que, claro, como tú bien has dicho, no revela la lucha, digamos, y la consistencia de Ana de haber llegado hasta este punto y haber logrado lo que ha logrado, no. Es decir, hablar de rendirse cuando es todo lo contrario, cuando lo que ella está haciendo es precisamente luchar por ten tener el control de su vida, porque Exacto. personas ajenas así eh, puedan decidir hasta cuándo ella tiene que seguir como un mártir tolerando los sufrimientos de una enfermedad que solo ella sabe. De qué manera este, ha, digamos, deteriorado no, su cuerpo, ¿no? Y... Es que ahí el problema, y por eso el caso de Ana Estrada es, eh, por supuesto, muy muy emocionante y muy relevante. El tema central, me parece, mirando a la sociedad, es que la sociedad comprenda que esta es una cosa que no puede enjuiciarse moralmente. Ya sí. ni, ni se diga burlarse, ¿no? Como por ejemplo el caso de López Aliaga. Ya, eso está clarísimo. Pero nadie tiene derecho a decir te estás riendiendo, tú tienes que seguir viviendo, más que uno mismo, que conoce por dentro, eh, como nadie lo conocerá, lo que es el sufrimiento de una enfermedad como la que padece Ana Estrada. Exacto, y mira, y hablándonos del enfoque de derechos, cuando hablamos de un derecho a una muerte digna, ahí radica, en la autonomía, en la decisión de cada persona de decidir Exacto. cómo quiere intervenir en su proceso de muerte de acuerdo a sus valores y creencias. En una sociedad, más en un Estado laico, ¿no? El Estado tiene que respetar esa decisión. Por más de que hayan personas que no compartan esa decisión y consideren que su forma de morir dignamente es eh, soportando la enfermedad hasta las últimas consecuencias, siendo un mártir y, digamos, este, no sé, como esta... Está bien, pero esa es decisión de estas personas. ¿no? Exacto. Pero sí. lo que el Estado tiene que hacer es respetar que hay personas que no comparten esa idea. Y entonces, uh -huh. el derecho a una muerte digna es mi decisión. Es mi libertad, es mi autonomía. Y entonces, por eso es que Ana lo reiteran muchas veces, incluso cuando le preguntan qué le dirías no a las personas que tienen una convicción religiosa, moral, distinta a la tuya, le diría: nada, porque esa es su decisión. Yo lo único que le diría es que respeten mi decisión. Porque Pero al es mismo tiempo. De vida, ¿no? Exactamente. Al mismo tiempo, ella ha sido muy clara, por ejemplo, en la cadena de tweets que ha publicado ahora. Eh, al afirmar algo que es central en este debate que tampoco se termina de entender que es que ella no está pidiendo morir eh, ella lo que está pidiendo es tener la independencia la libertad de ejercer su criterio si quiere ejercerlo porque además eh, es una garantía que no solamente digamos te permite decidir sino que te permite sobrellevar mejor la enfermedad y lo dice ella a mí saber que la decisión me pertenece sobre mi cuerpo y sobre mi vida, me da tranquilidad, me da paz, me, da paz me, me permite poder, digamos, soportar de una mejor manera, digamos, el deterioro que es algo que va a suceder. O sea, no solamente, digamos, más allá del tema de la enfermedad, somos seres mortales y la muerte no la podemos sortear. La muerte es parte de la vida y eventualmente las personas nos vamos a enfrentar a ese proceso de muerte. La gran pregunta es, ¿podemos nosotros decidir tener control sobre ese proceso de muerte? o es el Estado el que tiene que decir sobre nosotras, ¿no? Entonces, el derecho a una muerte digna coloca esa decisión en manos del titular de esa vida, porque no hay persona más autorizada para saber cuánto más tiene uno que, que soportar para, eh, para transitar hacia ese proceso de muerto sin sufrimiento, ¿no? Entonces, para mí, el, el, uh, yo creo que el, o sea, es, hay, hay mucho desconocimiento quizá también sobre lo que significa el derecho a una muerte digna, que no es me quiero matar, me quiero suicidar, me quiero morir el día de mañana. No, en el caso de Ana, eh, la enfermedad que ella tiene es una enfermedad degenerativa, incurable, eh, progresiva en el tiempo, que eventualmente, eventualmente, y eso es un hecho, la va a llevar a una muerte en sufrimiento. Mm. Ella tiene el derecho de evitar ese desenlace, porque es cruel, porque es inhumano. Y una persona que tiene un mínimo de empatía debería escuchar ese testimonio y respetarlo. por favor, sí. que, que tenemos derecho a no sufrir. la mirada es muy básica eh, porque además no termina de comprender que esta no es una decisión que se toma alegremente de un día para otro eh, y que además esto viene acompañado de un procedimiento que garantiza una serie de, 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 de digamos, elementos, una serie de, 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 de cuestiones para llevar a cabo, digamos, esta decisión. Son garantías, es decir, nosotros pedimos en la, en, 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 en la Defensoría del Pueblo, parte de la demanda de amparo, pide que sea esa el que establezca un procedimiento, digamos, con las garantías y el acompañamiento familiar, también psicológico, para poder preparar a las familias como sucede en los, en los países donde está legislado este tema, ¿no? Para que el desenlace final sea sin dolor para sí. que haya una despedida con las fami con, con la familias, para que una persona pueda decidir, decir, digamos, eh, adiós eh, y, y poner fin a su vida de la manera eh, que, que gusta, de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a sus valores eh, y sin hacer sufrir a la familia. Porque claro, ciertamente hay personas que dicen, bueno, pero ¿por qué no se mata? ¿Por qué tiene que el Estado intervenir además de, digamos, la falta de... De compasión y empatía, y, y digamos lo, lo terrible que son ese tipo de comentarios, yo creo que es importante aclarar que no es un tema simplemente de suicidarse, ¿no? Es un tema de, uno, la reflexión que lleva, que hay detrás de una decisión de esta naturaleza, que no se da de un momento a otro. Exactamente. ¿no? Sino Exactamente. también, ¿no? Tiene que ver con el derecho a yo decidir. Yo no quiero morir tirándome de un edificio, porque eso, además de inseguro, es doloroso y ha ocurrido. Hay personas que en una situación de desesperación toman ese tipo de decisiones y o terminan peor, ¿no? O hace, hacen sufrir a las familias. Y sí. entonces, una muerte digna busca precisamente ser una muerte sin sufrimiento, con seguridad e involucrando también a los familiares que sufren eh, en este tipo de decisiones. Entonces. Sí. Eh, creo que es importante verlo desde esa mirada integral y tomando en cuenta, además, que eh, la decisión única y exclusivamente debe quedar en manos del de, de, de titular de esa vida, ¿no? Y en este caso, es Ana, ¿no? Eh, hablamos de la participación de la Sociedad de Cuidados Paliativos, lo has mencionado, una intervención que no, no se explica bien. Eh, pero yo quería ir a la sentencia del Juzgado Constitucional, que es la que nos ha traído a este punto, y que si la Corte Suprema dice que es inconstitucional, seguramente nos llevará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, eh, porque es muy interesante la interpretación que hace el, el, el Juzgado Constitucional de la inaplicabilidad del artículo 112 del Código Penal, ¿no? Este, este artículo incluye lo que se llama, tú lo mencionaste, homicidio piadoso. Eh, ¿Por qué no es aplicable el homicidio piadoso, la condena o la, digamos, el enjuiciamiento al homicidio piadoso en este caso? Bueno, la demanda es una demanda de amparo contra norma legal. Entonces, uh -huh. eso quiere decir que existe al día de hoy una norma legal, en este caso el artículo 102 del Código Penal, que genera ciertos efectos jurídicos que hacen que vulneren y amenacen los derechos fundamentales de Ala. Entonces, nosotros en la demanda este, señalamos que estos derechos fundamentales son el derecho fundamental a una muerte digna, derecho al, al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la dignidad, vida digna y derecho a no sufrir tratos crueles inhumanos. La única forma en la que Ana puede ejercer estos derechos eh, es que una persona in, eh, participe, asista a Ana en el procedimiento médico de eutanasia. No, no solamente una persona, sino que además ahí pedimos que hay una junta eh, médica que pueda sí. digamos, garantizar y operativizar este procedimiento médico de eutanasia con todas las garantías y seguridades. Entonces, para que eso sea posible, el artículo 112 no puede regir. Porque de lo contrario, cualquier, cualquier persona que le ayudase a realizar un procedimiento médico de eutanasia sería investigado o perseguido por el delito de homicidio piadoso, que establece ahí o que describe en buena cuenta un contexto de eutanasia, es decir, cuando una persona tiene una enfermedad grave que le genera in dolores intolerables y que le pide expresamente a otra persona poner fin a su vida. Entonces, uh -huh. la única forma, y por eso es tan importante, digamos, el, el, la sentencia de, de, la, de la primera instancia, es que habiendo hecho un test de proporcionalidad, es decir, que no hay otra alternativa más que inaplicar el artículo 112, es. Eh, que nadie sea, digamos, la única forma de que nadie sea criminalizado por esto es que no se aplique el 112 para su caso, uh -huh. no para otros casos, para su caso. De acuerdo. Muy bien, vamos a esperar el 31 de enero, ojalá se haga justicia. Josefina Miroquesada, muchas gracias por tu participación en El Vuelo. Un gusto. Muchas gracias, Raúl. Vamos a conversar ahora con Alexandra Ames, ella es analista de políticas públicas y jefa del Observatorio de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Alexandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. Lima cumple hoy 18 de enero 487 años de fundación. ¿Hay que seguirla llamando Lima la Horrible? <laughs> eh, yo la llamaría, yo le cambiaría la Lima la Horrible por Lima la Desigual, ¿no? Creo que se habla mucho Ajá. de que Perú es un país eh, bastante desigual. Eh, pero poco reflexionamos acerca de las desigualdades de Lima, en donde más bien estas desigualdades eh, nacionales están sumamente afianzadas, arraigadas y evidenciadas en la capital, ¿no? Eh, eh, están justamente los que más tienen y también aquellos que se han visto forzados a migrar a la ciudad y que no necesariamente han alcanzado adecuadas condiciones de vida como ellos hubiesen esperado, ¿no? Todavía... Uh -huh. Eh, tenemos varios indicadores socioeconómicos eh, eh, y brechas sociales ¿no? por, por cerrar. Nos podemos sentir orgullosos eh, cuando decimos que el 96% de la población limeña tiene acceso a agua potable, pero detrás de ese 96% se esconde eh, la continuidad de la entrega de este servicio, el número de horas entregadas, y además invisibiliza también a ese 4% que estamos hablando casi alrededor de. Eh, eh, poco menos de 400 mil personas, que no es poco, ¿no? Entonces, si hablamos de indicadores sociales del país, la ciudad que más pobres tiene y que eh, más eh, personas que están en, situación, en situaciones de baja calidad de vida están justamente en Lima, ¿no? Al ser uh -huh. la ciudad más poblada del Perú. Ustedes desde la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífico han preparado un cuadro eh, que segmenta muy bien a la ciudad de Lima te pediría que nos lo explicaras no sé si lo podemos poner patricio por favor es el cuadro donde aparece lima con varios colores sí nosotros lo que hemos Ahí hecho está. es hemos pintado el mapa distrital de, de lima metropolitana en donde hemos clasificado, reclasificado, digamos, eh, los niveles de índice de desarrollo humano, que es el, 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 el índice que trabaja las Naciones Unidas, uh -huh. eh, en donde podemos ver, pues, como justamente lo verde, digamos, en donde estamos hablando de índices, niveles de índices de desarrollo humano altos, están justamente en el centro de la ciudad, lo que nosotros conocemos precisamente como Lima Moderna. Eh, sí. Pero alrededor de ella esto se torna amarillo y alrededor este tercer anillo se torna de naranja, ¿no? Entonces uh -huh. eh, eh, necesitamos que también la gestión municipal limeña tenga un enfoque territorial y pueda acercar a, estas, eh, a esos distritos que se encuentran justamente en la periferia de la ciudad para asegurar una conexión. Eh, que permita no solamente menos tiempo en el servicio del transporte, sino también en el cierre de brechas de otros servicios. Acaba de mencionar el de agua, pero el de internet hoy es sumamente importante, ¿no? Antes se consideraba de alguna manera un servicio adicional, de lujo, para esparcimiento. Hoy es un servicio esencial para que los niños, las niñas, los adolescentes puedan conectarse y acceder a educación para que los trabajadores puedan conectarse y acceder uh -huh. al empleo o a espacios de productividad. ¿no? Entonces, urge empezar a mirar eh, eh, la, la entrega de los servicios a través de este mapa eh, desigual que tenemos. El empleo formal no ha cambiado, el empleo informal ha aumentado un poco. Eh, y bueno, y básicamente la, las zonas de Lima donde el índice de desarrollo humano es más alto, de 788... De puntos 788 a más, estoy viendo, si no me equivoco, son Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena el Mar, San Isidro, Surquillo, Miraflores, Barranco, Surco, La Molina y San Luis. A partir de ahí ah, cae, ¿no? Así es, a partir de ahí ya empiezan a caer los niveles de, de, de índice de desarrollo humano. Eh, ahí están solamente las variables eh, que, que toman las Naciones Unidas para catalogar eh, qué cosa es el IDH, ¿no? Que básicamente está vinculado con años de escolaridad. Eh, que son niveles de estudios alcanzados, eh, ingreso eh, mensual per cápita, esperanza de vida al nacer, eh, y eh, eh, el promedio de la gente en función al nivel educativo eh, máximo alcanzado, no solamente en términos de años, sino en, si llegó a primaria, secundaria, educación superior, etc. ¿no? Pero alrededor de este mapa nosotros hemos colocado algunos otros indicadores adicionales, ¿no? y más sí. muy abajo la, en la esquina eh, derecha se encuentra, por ejemplo, el de pobreza, en donde vemos que en el 2019 teníamos 14% eh, por ciento de pobreza, éramos eh, el lugar del país con menos niveles de pobreza, no necesariamente menos número de pobres, ¿no? como ya lo expliqué, pero éramos el lugar con menos niveles de pobreza, eh, y en el 2020 esto ha crecido considerablemente y la cifra casi se duplicó, casi justamente se por el justamente por el cierre de los mercados, ¿no? Entonces la tendencia natural o lo que podrían argumentar los economistas tradicionales es que la tendencia natural, justamente eh, eh, frente a esta situación, esta contracción económica que hemos vivido y el, de el desplome, digamos, de, de la economía y, y la proliferación de número de pobres, lo que se eh, explicarían algunos economistas tradicionales, como digo, es que eh, la apertura de los mercados, la mera apertura de los, de los mercados va a ayudar a recuperar por sí solo estos niveles de pobreza. Sin embargo, desde mi sesgo más de especialista de políticas sociales, eh, sin duda hay secuelas que mirar. Y lo otro es que... Eh, no estábamos bien en el 2019. Eh, era este, este 14% era una cifra que casi no se movía, no se había movido en los últimos 9, 8 años. Eh, era el tema de pobreza urbana era un tema eh, casi eh, muy poco tocado por los tomadores de decisión nos hemos concentrado en hablar de pobreza rural porque evidentemente los niveles de la incidencia de pobreza se encuentra mucho más eh, fuerte en términos porcentuales sin duda y los programas sociales se han concentrado en eso lo cual creo que ha sido un paso importante pero ya un par de años antes de la pandemia se había empezado a hablar de la necesidad de establecer estrategias contra la pobreza urbana si las Ajá. hubiéramos eh, implementado Raúl antes de la pandemia yo te aseguro que no hubiéramos caído tanto como caímos ahora, ¿no? La no razón. Hubiéramos amortiguado, dices tú. Exactamente, porque la salida de la pobreza o la salida exitosa de la pobreza es cuando uno ya no corre el riesgo de retornar nuevamente a esta situación. Entonces, no es que hemos salido exitosos de este crecimiento, de salida de la pobreza, porque cuando eh, eh, nos damos cuenta de que existe una clasificación más allá del pobre no pobre, ¿no? y que en el medio nos encontramos con esta población vulnerable, ausente de una red o de un sistema de protección social que contenga justamente a la gente frente a los choques adversos, frente a las crisis ante eh, la ausencia de esto es que la gente justamente se cae, ¿no? Entonces, sí. esa tarea ya no le corresponde al mercado, sino al Estado, ¿no? Entonces, sí. desde la gestión municipal se puede hacer mucho también por eh, eh, restablecer, reestructurar eh, o diseñar nuevamente una red adecuada para eh, eventuales catástrofes que podamos tener, no solamente económicas, sino también naturales, ¿no? Bueno, por ejemplo, el tsunami, digamos. Claro. Este, bueno, eh, eh, otra cosa que, que me viene a la mente viendo el mapa que ustedes han planteado no tiene que ver necesariamente con el, la información que incluye el mapa, sino con la estructura, con la, digamos, demarcación política de Lima. Es absolutamente demencial la cantidad de distritos, lo segmentada que está Lima, y es una ciudad, una megalópolis de millones de personas eh, dividida en pequeños distritos. Eh, lo que la hace ingobernable. No sé qué les Así parece es. a ustedes desde la Escuela de Gestión Pública. Sí, definitivamente eh, la, la, los esfuerzos por la gobernabilidad en una ciudad en Lima son mucho mayores que en otras capitales de América Latina. Eh, si miramos a nuestros países vecinos, por ejemplo, Buenos Aires, Santiago, Colombia, ¿qué tienen estas ciudades que acaba de mencionar, eh, perdón, el Bogotá? Eh, ¿Es que tienen en común estas ciudades que acaba de mencionar en comparación con, con, con Lima, digamos? Eh, estas ciudades tienen un solo gobierno metropolitano. En Lima mm. tenemos un gobierno metropolitano y 43 reinados que pueden hacer lo que gusten en términos de gestión local, que termina desordenando, digamos, por más buena intención que haya de los alcaldes distritales, que puede terminar desordenando eh, la gestión eh, necesaria para eh, la ciudad en general, ¿no? Entonces, lo que tenemos además eh, para, para hacer, eh, para hacer más difíciles las cosas, es que frente a esta situación tenemos un alcalde metropolitano que no se entiende como tal y más bien se reconoce, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, pero yo lo que un siento gestor, es que este alcalde, diferente. que los alcaldes se reconocen más como alcaldes distritales de Lima Cercado. Ya, y también. trabajan mirando a Lima Cercado y no necesariamente tenemos gestores, como tú dices, que tengan visión de ciudad. Para trabajar en conjunto las grandes obras de infraestructura, los gran, grandes servicios públicos de calidad que necesitan todos los ciudadanos en Lima en su conjunto. ¿no? De acuerdo. Entonces, Ahora, pero también, y esto va a sonar recontra caviar seguramente, <laughs> digamos, yo creo que parte de la experiencia de Castañeda, y lo conversamos hace poco con dos especialistas, del de elemento fallido en la experiencia de Castañeda fue que él afrontó la alcaldía de Lima básicamente como una construcción de bypasses, de cemento, de grandes obras de infraestructura, pero pensó poco en la ciudad como digamos eh, ecosistema de vida de las personas con lugares públicos, con puntos de encuentro, con urbanidad, con un buen sistema de transporte público. ¿eh? No sé cómo lo ves tú eso y, y si sientes sí. que ha evolucionado positivamente en el último tiempo o no. Sí, así es. Es decir, no las, las grandes obras de infraestructuras y por eso fui cuidadosa en hablar de eh, Proyectos de infraestructura para la ciudad y servicios públicos, ¿no? Para la ciudad. Sí, claro. son, las, son las dos cosas, ¿no? Eh, las, las obras de infraestructura no tienen que tener necesariamente esta visión autocéntrica y tampoco eh, bicicleta céntrica, digamos, ¿no? Sino que deben mirar a la necesidad de generar un sistema de movilidad sostenible en donde todos los modos de transporte. Puedan convivir de manera eh, eh, segura, tranquila y eficiente, sobre todo. ¿no? Ahora, puestos a elegir, yo yo prefiero el bicicletocentrismo, <laughs> si es que acaso existe esa palabra, porque digamos, eh, una ciudad como Lima, con bicicletas, yo lo veo un poco más este amistoso, no sé cómo lo ves tú. Bueno, Lima, y de hecho esto lo dicen urbanistas especialistas de América Latina, tiene, eh, eh, a diferencia de La Paz, por ejemplo, tiene la particularidad que es una ciudad más plana. plana ¿no? Sin embargo, eh, y, y con el riesgo de que no me vuelvas a invitar, porque voy a dar un argumento anticabiar <laughs> probablemente, eh, sin embargo, es más cómodo, sencillo, tener una, una visión bicicletocéntrica cuando vives en Miraflores, San Isidro, Barranco, y solo te mueves por esos distritos. Pero a ver, dile a alguien que viva en Santa Rosa, Carabaillo, San Juan de Miraflores, que se mueva en bicicleta para ir a su centro de labores, que probablemente está, no sé, en Magdalena, Jesús María, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, no es la otra lógica. Ahí, ser, es, el, es, el, es, el, ahí es la otra lógica, pues. ¿no? Ahí es la otra lógica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Ámsterdam, Ámsterdam tiene gente que vive en Ámsterdam y que vive fuera de Ámsterdam. estoy hablando de uh -huh. una de las grandes ciudades de las bicicletas del mundo. Y la gente que uh -huh. trabaja en Ámsterdam, pero vive, vive fuera de Ámsterdam, llega en metro. Se baja del metro, sale del metro y tiene su bicicleta estacionada en la puerta Así del metro. Coge su bicicleta y se integra a la vida de la ciudad. Tal cual. Esa es la intermodalidad a la que me refería cuando hablaba de un sistema integrado de movilidad sostenible, ¿no? En donde todos los medios de transporte puedan convivir de manera eficiente y asegurar, no solamente en términos de calidad de tiempo, sino también de seguridad personal, digamos, para que el ciclista, el peatón sean respetados, digamos, por el auto particular que tiende a ser más agresivo, los camiones, sí. los buses grandes, digamos, ¿no? Entonces... Eh, eh, creo que es importante, digamos, la, la, eh, entender a la, a, la, a la ciudad, digamos, como, como no, 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 no vista desde una única solución, sino justamente desde la integralidad de eh, estos diversos modos de transporte. ¿no? Sí, quizá para ponerlo de otra manera, el problema es que ha sido muy autocentrística Lima durante todos estos años. Definitivamente. Y no es sostenible, es, es imposible. Definitivamente. Es mucho, o, un auto ocupa mucho espacio y lleva muy poca gente. Así de sencillo. Efectivamente, efectivamente no es eficiente eh, y lamentablemente, y, y regresando un poco a tu pregunta anterior, eh, las obras de infraestructura, digamos, que se priorizaron en los últimos años, en la gestión de Castañeda, por ejemplo, que fue bastante criticado, eh, se basó más en esta visión autocéntrica y esto lo que hace es... Eh, Crear más incentivos para que la gente use un automóvil. Sí, ¿no? Lo que consigues es que en vez de tener embotellamientos de tres carriles, tienes embotellamientos de ocho carriles. Pero Tal siguen cual, siendo embotellamientos. ¿no? Entonces, si tú das la prioridad más bien a los sistemas más eficientes de transporte, que son los, los, los sistemas masivos de, 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 de transporte urbano, como estos grandes metropolitanos, los trenes eléctricos, estamos haciendo más bien que la persona que está en auto se. ¿eh? deje el auto en su casa y se motive más bien, tenga incentivos para usar estos medios de transporte, ¿no? Hay algo mm. que se menciona mucho también en, en, en conversaciones entre urbanistas, es que un país desarrollado no es aquel en donde el pobre usa un, auto, un vehículo particular, sino, sino en donde el rico usa el, público, sí. usa el transporte público. Y vemos en Nueva York como algunos actores famosísimos, digamos, se mueven en el tren como si nada, ¿no? Y aquí es, es más complicado una cosa como esa. Una pregunta final, Alexandra, yo no sé si tiene que ver con los análisis que han hecho, pero también me surge a partir de la visión del plano que ustedes han confeccionado, porque aparece una franja blanca en el plano, es decir, que no ha sido medida que es el Callao, pero el Callao es, en ese mapa se ve que claramente que es parte de Lima, que es indesligable de Lima, o sea, es razonable que el Callao goce de esa autonomía, lo que de alguna manera evita que se integre a la administración de una ciudad un poco más centralizada y un poco más razonable. Para, todo, para todos los habitantes de ese espacio físico? Mira, más que razonable no es lógico, ¿no? No es lógico para las dinámicas de la propia gente que vive en la parte limítrofe, por ejemplo, entre San Miguel, ¿no? Y la parte de Callao, digamos, en donde uno eh, pasa eh, el, el, la jurisdicción, digamos, y, y no tiene por qué sentir esta diferencia, ¿no? Creo que la creación de la ATU, justamente como autoridad que puede ver... Eh, eh, a, a Lima y Callao como un gran complejo metropolitano es un avance crucial. Sin embargo, no basta solamente con eso, sino con empezar a mirar eh, al, al Callao y Lima eh, como, como un solo conjunto que necesita eh, ser planificada de manera articulada. ¿no? Eh, los, los, los chalacos, ¿no? lo, lo, las personas que viven en, en el Callao. Eh, se trasladan a lima eh, a diario y viceversa no entonces eh, eh, es importante tener esta dinámica en, en, en conjunto e inclusive algunos, algunos distritos eh, dentro ya de lima metropolitana que puedan tener dinámicas similares, pueden empezar a ser más eficientes si es que empiezan a ampararse en lógicas como las, las mancomunidades, por ejemplo, que puedan agrupar a ciertas municipalidades, algunas pequeñas probablemente, que puedan ayudar a ser más eficiente el uso de los recursos públicos, ¿no? Por ejemplo, eh, si Pucusana, digamos, contrata un servicio privado para el recojo de basura y el distrito del costado también hace lo mismo y el otro también hace lo mismo, lo que tenemos son eh, eh, tres empresas diferentes que se están encargando de esta situación, pero si en conjunto se unen para licitar a una tercerización, digamos que se va a encargar del, del, del recojo de basura, se podría generar una mayor eficiencia en términos de recursos que eh, debería eh, verse visto en el bolsillo de las personas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la lógica tiene que ser siempre cómo puedo ser más eficiente eh, con mis recursos para lograr el mayor impacto posible, ¿no? No solamente se trata Totalmente. de gastar más, ¿no? Sino de ver cómo puedo ser más eficiente o con los recursos que tengo, impactar de mejor manera en términos de, de cantidad y calidad. ¿no? Fenomenal. Muchas gracias, Alexandra Ames, analista de políticas públicas y jefa del Observatorio de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífico. Ha sido un gusto conversar contigo, como siempre. Un fuerte abrazo. Un abrazo, cuídate. Chao. Hasta luego. Y muchas gracias a ustedes eh, por acompañarnos en el vuelo, como todos los días. Nos reencontramos mañana a las 3 de la tarde. Permiso. Vaya, vaya. En es la entrevista que tenemos hoy con visita el dueño de la puestas Hot de Latinoamérica. ¡Apasionante! P. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai y encarna tus sueños. Yachai.lat, tu tienda online hoy.